Mexicana de Derechos Humanos que nos están viendo en este programa. Y también a todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Bienvenidos a su programa con... Y bueno, pues a pesar de todos los acontecimientos que hemos vivido, aquí estamos y doy también la bienvenida a mi compañera Natalia Stephens. ¿Cómo están? Hola, Roger, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Estamos muy contentos de retomar nuestro programa Conoce Tus Derechos después de todos los lamentables sucesos que, bueno, que nos ocurrieron aquí en la Ciudad de México y en otros estados. Oye, pero qué gusto es verlos a ustedes, que nos están también viendo, a todo el equipo que hace posible este programa, y pues también a nuestros amigos que nos están viendo en Facebook Live. Hola, salúdalos, Nat. Qué bueno, pues bienvenidos a todos ustedes, esperamos ahí sus likes, ¿no? Que nos puedan también ahí estar viendo, sus me gusta, sus corazones, ¿verdad, Nat? Y bueno, este es un programa especial dedicado a ustedes dentro de nuestra programación, y tuvimos que insertar este programa porque el contenido es muy valioso para las recomendaciones post el sismo del 19 de septiembre. Y bueno, es por eso que decidimos ponerle a este programa Fuerza México. Nat, y antes de abordar este tema Fuerza México, yo te quisiera preguntar, ¿tú cómo estás? ¿Dónde lo viviste? ¿Dónde te agarró el temblor? Pues mira, Roger, te cuento, estábamos en la oficina de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ahí en La Quemada, en la delegación Benito Juárez, y fue donde más se sintió, una de las delegaciones que también tuvo graves consecuencias en edificios, en escuelas. Pero te cuento, nosotros pensamos que estaba pasando un camión, ¿no? Pero cuando nos dimos cuenta que no era cierto, todos salimos corriendo, ¿no?, a la calle. Pudimos ver varios vecinos de ahí de la comisión, de la calle La Quemada, súper asustados. Vimos cómo se movían los cables, los transformadores también, tremendo. Una cosa, bueno, a mí nunca me había tocado vivir, yo creo que un sismo de esa magnitud. Sí, estuvo feo. ¿Y a ti? ¿Dónde te tocó vivirlo? Nat, pues yo estaba en una reunión con unos colegas del derecho electoral, y pues sí, efectivamente, ¿no?, se sintió muchísimo, tardamos un poco en salir, pero mira, gracias a Dios no pasó nada. ¿Y por qué también estamos recordando esto? Y te pregunto cómo estás, y también a nuestros televidentes, a los maestros, a los profesores, a los padres de familia y a todos nuestros amigos de las secundarias técnicas, porque también esto es un desahogo, ¿no?, es irlo sacando para también ir sacando, digamos, estas cuestiones que llegáramos a tener dentro, ¿no? Entonces es recomendable, ¿no?, lo dicen los especialistas, que podamos también ir desahogando estos sentimientos, ¿no? Irlo preguntando, saber cómo está el otro a lo mejor, ¿no? Creo que sí es muy importante. Y bueno, ¿qué te parece si te cuento un poco de el nombre de nuestro programa, ¿no? Fuerza, claro, México. Y bueno, les comento también a todos nuestros amigos que nos están viendo, decidimos ponerle así a este programa Fuerza México, porque bueno, fue una iniciativa ciudadana que se empezó a crear en redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde podíamos ver con ese hashtag si se necesitaban víveres, si necesitaban rescatistas, si necesitaban gente que fuera a ayudar, muchísimas cosas, ¿no? De hecho, si tú buscabas Fuerza México, ahí podías ver como todas las últimas noticias, ¿no?, lo más reciente que había. Y también te comento que fue un hashtag que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Esta cuestión de Fuerza México, muchísimas otros países y agencias de noticias lo retomaron, ¿no? Sí, adoptamos, en la comisión adoptamos, ¿no?, el Fuerza México CMDH, y creo que también muchas instituciones fueron retomando lo que es este hashtag, porque sí era súper importante solidarizarnos y organizarnos, ¿no? Exactamente. Y sí, vimos, ¿no?, muchísima sociedad civil organizada, apoyando, llevando víveres, dando donaciones en los centros de acopio, haciendo cajas, haciendo lunch para los rescatistas. Sí, lo pudimos ver en todo, ¿no?, en toda la gente, cómo formó equipos. ¿Y cómo es que se van relacionando todos los temas? Recordemos que en nuestro primer programa hablamos de valores, y hablamos de la responsabilidad, hablamos de solidaridad, ¿no? ¿Y cómo es que se fue viendo reflejado en todos estos días, en estos programas que hemos visto? Y bueno, ni se diga de esos hechos, de estos acontecimientos del 19 de septiembre, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, pues entonces, ánimo, sigamos adelante, vamos poco a poco, ¿no?, tomando la normalidad. ¿Y qué te parece, Nat, si pasamos a la primera infografía? Vamos a la primera infografía, por favor. Aquí la tenemos. Bueno, pues sí, el 19S, con el hashtag Fuerza México, el sismo ocurrió exactamente a las 13:14 minutos
del día 19 de septiembre, tuvo su epicentro en Axochiapan, Morelos, que tiene límites en el estado de Puebla, muy muy cerquita de la Ciudad de México. La distancia es exactamente 120 kilómetros. Y bueno, los estados más afectados, ¿no? La Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México. ¿Qué les parece, amigos, que ustedes nos puedan también escribir sus comentarios, que ustedes también nos puedan estar compartiendo sus experiencias, cómo vivieron? Y pues también, si es que requieren ayuda, la comisión abre sus puertas porque tenemos atención psicológica, Nat, uh-huh. ¿no? Tenemos atención psicológica gratuita y lo que es la asesoría legal gratuita. Correcto. Nat, ¿qué nos puedes comentar sobre estos datos que te acabo de compartir? Pues mira, algo que yo veía en las noticias es que justo 32 años después, ¿no? Del 85 se vuelve a manifestar este sismo el mismo día, el 19 de septiembre, que justo horas antes, ¿no? Una hora antes habíamos hecho, bueno, no horas más, habíamos hecho el megasimulacro, ¿no? Donde escuelas, oficinas de gobierno, nosotros, asociaciones civiles, participamos en este megasimulacro y bueno, horas después, al volver a oír la alerta sísmica, no te das cuenta del furor, ¿no? Que causó un tremendo, una cosa difícil de verdad. Y bueno, para nuestros amigos que también nos están siguiendo en Facebook Live, ¿no? Sabemos que bueno, muchos de ellos, pues el 19 de septiembre del 85, pues no, todavía no habían nacido, ¿no? Entonces, esta es una situación en la que pues ahorita se vuelve a reforzar lo que es esta solidaridad, esta ayuda, ¿no? Que muchos jóvenes que ahora son llamados millennials, ¿no? Exactamente. Salieron a apoyar. Y efectivamente, ¿dónde se relacionan sus derechos humanos con este tema del sismo, Nat? Pues mira, lo encontramos, ahorita lo vamos a retomar en el artículo 14 de la nueva Constitución de la Ciudad de México. ¿Quieres comentarnos sobre ella? Claro que sí, Nat, voy a dar lectura al artículo 14 de este nuevo documento que tenemos aquí en la Ciudad de México, que es el artículo 14, que es el apartado Ciudad Segura, inciso A, dice el derecho a la seguridad urbana y a la protección civil, y que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. Bueno, pues ese dice el texto, ¿no? El texto de la Constitución de la Ciudad de México, este documento que apenas en este año lo acabamos de estrenar. Y bueno, a veces, ¿no? A veces los textos cuando son así o los libros que tanto los maestros también nos piden que lo leamos, a veces es un poco frío, ¿no? Pero exacto. Ya cuando pasa el suceso, este acontecimiento, pues entonces ahora sí dices, bueno, ¿qué significan estas palabras? Sí, ¿no? Sí, y bueno, justo que tenemos derecho, ¿no? A vivir en un entorno seguro, tenemos también derecho a que Protección Civil vaya a apoyarnos, el gobierno también debe estar pendiente de lo que necesitamos, pero ¿qué te parece si vamos viendo qué debemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos a la infografía número 2, por favor? Y bueno, esta infografía sobre la mochila de vida, que bueno, les proponemos que en esta mochila la tengan en su casa y que tengan varias cosas. Nosotros proponemos, ¿no? Que puedan tener un radio con pilas, linterna, documentos importantes, acta de nacimiento, IFE, pasaporte, un botiquín, si necesitan medicina especial, que también lo puedan tener, cerillos, velas, una muda de ropa extra, llaves de la casa, agua, comida enlatada, manta, ¿no? Una cobija. Ok, Nat, seguramente los que nos están viendo ya tienen su mochila segura, ¿verdad? Entonces, sí. Ojalá que sí, que ya la tengan ahí bien preparada, y si no, pues también a los amigos de Facebook Live que nos puedan dar también ahí un like si es que tienen su mochila segura. Ya han visto estas infografías, ¿no? Ya no tendría caso repetir otra vez los artículos, pero sí la recomendación es así, vamos a estar insistiendo de que tengan esta mochila segura. Sí, y la importancia de tener un radio con pilas. Te comento, nosotros en la comisión nos quedamos sin luz por un buen tiempo, un buen rato no teníamos teléfono, no sabíamos qué estaba pasando a fondo. Entonces lo que se nos ocurrió fue ir a prender un coche, ¿no? Y poner el radio, pero la importancia que es tener un radio con pilas.
Y bueno, ahorita que mencionaste lo de la comunicación, efectivamente algo que digamos que fue novedoso después de 32 años del otro sismo, fue esto de las redes sociales, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es que funcionaron las redes sociales? ¿Fueron positivas? ¿Fueron negativas? ¿Tú cómo las viste? Pues mira, yo creo que fueron positivas. También hay que saber qué compartimos, ¿no? También no ser amarillistas, no caer en imágenes que puedan herir la susceptibilidad de menores, pero creo que fueron sumamente importantes, ¿no? Tengo varias amigas, conocidos, que mediante redes sociales se iban dando cuenta que hacía falta en puntos muy estratégicos, ¿no? En la Condesa, en una parte del centro, creo que sí, muy importantes, ¿no? Y justo con este hashtag que decíamos que ocupaban, el de Fuerza México, ¿no? Todo lo que necesitaban, y bueno, funcionaron 24 horas, todo mundo estaba pendiente, todo mundo estaba atento de cómo podía ayudar, qué podía dar. No sé, ¿tú qué opinas de las redes sociales? Claro, mucho se ha dicho esta situación del derecho humano al internet, a tener estas también redes sociales y estas formas de comunicación. Y es donde yo también retomo y le digo a nuestros televidentes, a nuestros amigos de las secundarias técnicas, que seamos responsables con las redes sociales, ¿no? Hemos también visto a algunos casos negativos, como es el sexting o compartir contenido que no es apropiado, pero ¿cómo es que es importante para estos acontecimientos? O sea, ¿cómo es que sirvieron muchísimo? Eso fue el primer medio de comunicación con los, exacto, familiares que tuve, entonces eso da muchísima tranquilidad. Y bueno, pues claro que reiteramos que sí son importantes, pero hay que saberlas utilizar, ¿no? Como no estar diciendo noticias falsas, no estar propagando rumores, que también pues eso daña psicológicamente, exactamente, ¿no? Hay que saber ocupar las redes sociales, hay que ser responsables en su uso, y bueno, nos pudimos dar cuenta que sí marcaron, yo creo que un antes, ¿no?, y un después el uso de estas redes sociales. Nosotros, yo creo que se nos hace muy difícil imaginar en el 85, cuando ni celulares había, ¿no?, cómo la gente se comunicaba, cómo los familiares sabían que estaban bien. Un tema que creo que sí, ¿no?, nos podría dar para todo el programa, la cuestión de el sismo del 85 al sismo de ahorita del 2017. Claro, y cómo es que vamos viviendo nuestros derechos humanos día a día. Esto es algo muy, muy importante que debemos tener claro, porque los derechos humanos no solamente están en un papel, están en una ley, están en una constitución, sino día a día los vamos viviendo. A mí me da mucho gusto, ¿no?, poder estar enamorado de este tema de los derechos humanos, porque cada uno los tenemos y cada uno los vivimos también de manera diferente, así como también las afectaciones de este sismo fue como las fuimos viviendo de diferentes formas. Qué bueno que grupos se solidarizaron, qué bueno que todos apoyamos en alguna forma, unos también quedándose de su casa para no hacer tampoco caos vial, ¿no? También otros informando, y bueno, pues también hubo detalles, ¿no? Siempre también hay detalles, claro, que también se dedicaron a aprovecharse de esta situación, ¿no? Exactamente. Pero Nat, ¿qué te parece si pasamos a la tercera infografía? Sí, vamos a la tercera infografía. Bueno, esta infografía es cómo empezamos a regresar a la normalidad después del sismo del 19 de septiembre. Entonces, ¿qué les proponemos en la escuela a los docentes, a los mismos compañeros de grupo, a los alumnos? Es que, bueno, hay que ver cómo está cada alumno, ¿no? Es importante revisar cómo se siente el otro, cómo está su familia, qué le pasó, si ha podido dormir bien, si no. Realizar actividades recreativas, ¿no? Hay que colorear, hay que pintar. Escuchar las reacciones de todos después del sismo, ¿no? Generar confianza y platicar, ¿no? Justo lo que les comentaba, ¿cómo está el otro?, ¿no? Muchas veces se nos olvida preguntar, o muchas veces decimos que estamos bien, a lo mejor sin estarlo, ¿no? Hay que indagar en el otro. Y bueno, también les proponemos a los docentes que puedan elaborar talleres para atender las necesidades propias de los alumnos. ¿Cómo nos va cambiando esto, verdad, Nat? ¿Cómo nos va cambiando este suceso? Podría decir, este suceso histórico que yo creo que a muchos no se nos va a olvidar, porque efectivamente es algo que tenemos que ir superando, y sí, estoy de acuerdo, tenemos el derecho a la educación, pero lo primero es el derecho a la vida. Es por eso que no han
no han regresado, ¿no? A clases muchos de nuestros Exactamente, ¿no? amigos, Justamente, ¿no? perdón, Roger, la cuestión de la prevención tenemos que retomarla. Muchas veces, porque yo también fui estudiante, cuando son los simulacros, ¿qué pasa? Era tu tiempo, ¿no? Para salir a cotorrear un rato, ver a tu amigo del otro salón. Entonces, bueno, Perder estar, clase. exacto, perder clase. Entonces, bueno, retomar esta cultura de la prevención que es tan importante y que sí nos puede servir nos sirve, perdón, en el caso de sismo, ¿no? ¿Dónde te pones, repliegue, cuáles son los círculos de vida, toda esta situación, ¿no? Creo que es importante retomarlo. Sí, comentaste algo muy importante, la prevención, Nat, y es por eso que también nosotros en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos estamos preocupados por este tema, ¿no? De la prevención. Y no se desesperen, yo sé que hay muchos de nuestros amigos que no han regresado a clases, pero nos solidarizamos también con ellos para que tengan paciencia, están checando las autoridades y creo que lo más importante es su bienestar, su integridad, que estén muy bien y su vida, ¿no? Exacto, y mira, te voy a comentar una noticia que es reciente, que nos comentan que el 75% de las escuelas de los estados afectados ya han vuelto a clases. Tan solo en la Ciudad de México, más de 7.500 planteles de todos los niveles ya fueron revisados y aprobados. Esa es una cuestión importante, ¿no? Que autoridades puedan asistir a sus colegios, revisar que estén bien, también para los padres de familia, que ya, bueno, muchos saben porque han estado viendo las noticias, ¿no? Deben tener este documento, ¿no? Pegado ahí en la escuela, visible, perdón, para los padres de familia, para los alumnos, para todas las personas que trabajan en la institución educativa. Claro que sí, Nat, y yo creo que este es un momento para, si nos hacen favor de pasar el video, ¿no? Ir retomando algunas cuestiones también ahí del video que mencionamos, porque es importante esto de protección civil. Ahí sí, lo claro. Menciona. Adelante. Vamos. Amigas y amigos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Yo soy Natalia Stephens y esta vez les voy a platicar de una de las novedades que encontramos en nuestra nueva Constitución de la Ciudad de México. Justamente nuestro artículo 14, que es el derecho a una ciudad segura. ¿Qué nos dice este derecho? Es que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, a los accidentes por fallas a la infraestructura de la ciudad. Y también un punto muy importante es que señala que las autoridades adoptarán medidas necesarias para proteger a toda la población. ¿Qué notamos después del lamentable hecho del 19 de septiembre? Que hubo una buena articulación entre las autoridades para la atención de la emergencia, así como la protección de la vida, de la salud, de la seguridad de la población, de la infraestructura y de la protección civil. Les comento que hay una existencia de un marco jurídico en materia de prevención y atención posterior a emergencias. Cabe señalar que la Constitución de la Ciudad de México está inconclusa respecto a la protección posterior al desastre y no considera a la población vulnerable hasta la total restauración del goce de sus derechos humanos. Si quieres conocer más sobre tus derechos, no te pierdas nuestras cápsulas y entérate más sobre el análisis de la Constitución de la Ciudad de México. Muy bien, Nat, pues como viste nuestro video, ¿no? Felicidades, felicidades, eres la protagonista de ese video. Este video. Y bueno, efectivamente ahí hiciste algún párrafo, una mención muy importante con respecto a que las autoridades deben de garantizar, ¿no? la protección. Esto es un esfuerzo que se está haciendo poco a poco. Sé que luego muchas veces no se ve, no se ven, pero yo quiero esta recomendación, hacerlas a nuestros padres de familia que nos están viendo, Nat, porque pues si ya regresaron a clases, ¿no? Sus hijos, si ya vieron también pegado en un lugar visible el dictamen de protección civil, sí. Porque eso es algo muy importante que se tienen que fijar, o sea, no nada más es decir, ay, bueno, ya llevo a mis hijos, ¿no? Porque ya estaban aburridos en la casa, porque ya no los aguantaba, porque eso, no, sino es también acompañar este proceso y tener la certeza de que están protegidos o que están seguros en su escuela, ¿no? Exactamente, y bueno, también si tienen dudas, ¿no? A lo mejor que vemos una grieta en la casa y no sabemos, también protección civil, ¿no? Tiene la obligación y bueno, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de exigir que vayan a revisar nuestro lugar de trabajo, de nuestra casa, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante retomar la cultura de la prevención. Y bueno, también si nos pueden ayudar poniendo por favor la infografía número 2.
la última, donde ahí vemos cómo regresar a la normalidad en la familia, ¿no? Que es algo también muy importante. Nos dábamos cuenta que, bueno, comentarios, ¿no? De niños pequeños que a lo mejor no podían dormir, tenían miedo, amigos, ¿no? Cercanos, familiares, que escuchaban algún ruidito, la alerta sísmica, tal, y ya se ponían muy mal. Entonces, bueno, ¿qué les proponemos en la familia para que regresen a la normalidad? Hay que regresar a la rutina que está en la familia, ¿no? Que tenemos dentro de la familia. Informar sobre lo que pasa. Hay que, los padres de familia, les decimos, les sugerimos que tengan esta comunicación con sus hijos, ¿no? Que les digan realmente lo que está pasando. Hay que dedicarle tiempo de calidad a toda la familia, ¿no? Preguntarles otra vez cómo están, cómo se sienten, cómo han seguido. Hay que tener acciones preventivas, hay que retomar esta cuestión de la mochila, ¿no? Que cada miembro de la familia debe de tener su mochila. Y bueno, la seguridad, creo que ante todo, ¿no? Revisar si tenemos grietas, revisar si hay algo que en el piso, revisar, ¿no? Que en el lugar donde estamos seguros. Bueno, Nat, entonces vamos retomando estas recomendaciones, porque sí, ya hicimos recomendaciones a los alumnos, ya hicimos recomendaciones a los padres de familia y también a los docentes que están a cargo de los grupos, ¿no? Entonces, correcto. Nat, entonces, tres recomendaciones para nuestros amigos de las secundarias técnicas. Mira, yo creo que deben de preguntarle al otro cómo están, no sé cuántas más o menos secundarias ya habrán regresado, pero hay que preguntarle al otro cómo está, ¿no? Como alumno, como docente, cómo está el otro, ¿no? Preguntarle, saber cómo está, ver que tenemos el documento este pegado, ¿no? Saber que estamos en un lugar seguro. Y bueno, como tercer punto, yo creo que hay que generar esta confianza, hay que retomar esta confianza, hay que empezar a hacer las cosas que estábamos acostumbrados a hacer, irla retomando poco a poco. Ya está por cumplirse un mes, pero creo que sí es muy importante ir retomando, ¿no? Ir teniendo confianza otra vez en que estamos en un lugar seguro. Claro, y bueno, pues para nuestros amigos, madres y padres de familia, pues igual también recomendamos en estas tres conclusiones, podríamos decir, que bueno, pues le pregunte también, o hable con su hijo, porque sí, aunque ya ha pasado ese tiempo, todos reaccionamos de manera diferente, entonces que les pregunten cómo están y también que busque las señales de estrés, porque esa es otra cuestión, ¿no? Son como estos síntomas. Sí, postraumáticos, ¿no? Si observa un apego inusual o miedo de estar solo, ¿no? Si observa miedo de que el desastre vuelva a suceder, ya ve que también en redes sociales se ha viralizado esto, los rumores de que si va a volver a temblar, si las réplicas, si observa problemas para dormir, si observa que su hijo es menos abierto, si observa enojos o rabietas más frecuentes y si observa que para los más chiquitines, en este caso los hermanitos de nuestros amigos de las secundarias técnicas, pues si también, no sé, se chupa el dedo o se orina en la cama, pues igual también que puedan tener ellos esta observación, ¿no? Entonces, Nat, para nuestros amigos, los maestros, maestras que están a cargo de las escuelas secundarias técnicas. Mira, yo creo que los maestros ahorita se les ha venido juntando el trabajo, ¿no? Porque, bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron también sin dar clases? Entonces yo creo que tienen una presión muy fuerte, ¿no? Yo creo que, ¿qué les podemos decir? Bueno, que tomen las cosas con calma, que primero está la seguridad y la integridad de ellos y de sus alumnos. Pues sí, así es como les recomendamos a toda la comunidad y recordamos que la Comisión Mexicana de Derechos Humanos está abierta para cualquier situación que quieran acercarse, que quieran alguna atención psicológica, que pudiéramos nosotros también orientarlos, o alguna asesoría, ¿no? Correcto. Entonces, ¿nos puedes dar los datos de contacto, Nat? Claro que sí, nos pueden escribir o hablar por teléfono, mandar un mail. Nuestros teléfonos son el 5687-5450, el 5687-5809, y bueno, estamos en Facebook como Comisión Mexicana de DH y en Twitter como @comexdh. Bueno, pues quisiéramos conocer todos sus comentarios, todas sus impresiones. Mándenos también a nuestros amigos de Facebook Live
pues antes de que se nos termine el programa, ¿no? Los vamos despidiendo por si ya se nos corta la señal. Y bueno, pues ya nada más, Nat, dos anuncios rápidamente. Sí, que tenemos rápidamente. Mira, tenemos una institución hermana, la Unión Nacional de Padres de Familia, va a tener su congreso anual este viernes 27 y sábado 28. Están invitados padres de familia, docentes, todos los que quieran ir. Es en el Centro de Exposiciones Banamex. Y bueno, también un lamentable fallecimiento nos embarga uno de nuestros consejeros y socios de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, fundadores, el licenciado José Miguel Valverde, falleció. Y bueno, les vamos a estar comentando, les vamos a hacer un pequeño homenaje. Bueno, amigos, amigas, pues se nos terminó el tiempo de este su programa especial, Conoce Tus Derechos. Retomaremos nuestros temas, quisiéramos que también nos propongan, si es que quieren hablar de algún otro tema, adelante, que nos escriban, que ahí tienen nuestros datos de contacto. Yo me queda más que agradecer y estar muy contento de saludar a nuestros amigos que hacen posible de este programa, ¿no? Camarógrafo, sonido, todos nuestros amigos de aquí, de Headset Media. Y bueno, pues también agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a todos nuestros amigos, a nuestro presidente, el doctor Abel Flores, que nos solidarizamos también con él con un fuerte abrazo. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima, Nat. Nos vemos.